Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Como cada mañana, le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al precioso Salmo 51, los versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos queridos, el rey David fue un hombre tremendamente usado por el Señor. Trajo unidad a las 12 tribus de Israel, unidad nacional. Un hombre que trajo mucha prosperidad y bendición espiritual al pueblo, a la nación. Pero a pesar de que fue un hombre que sometió a todos los enemigos que oprimían y le amargaban la existencia al pueblo de Israel, como todo ser humano, también tenía grandes defectos. La palabra de Dios nos enseña que a pesar de su carácter, a pesar de todos los salmos que escribió, de todas las victorias que obtuvo, todos los gigantes que logró derrotar, hay una mancha negra en el expediente del rey David. Y es cuando mantiene relaciones con una tal Betsabé, Batsheba, o Batsheba, la séptima hija. Una mujer que se lavaba enfrente de su palacio, estaba duchándose, él la vio desnuda y todos creo que conocemos el resto de la historia. Una mujer casada con un tal Urías, un soldado fiel en el ejército del rey David. Él la codicia, él la manda a llamar, queda embarazada y después, al poco tiempo, tiene que organizar todo un programa para que acaben con la vida de su marido y, en fin, una historia tremendamente triste. Nunca tenía que haber ocurrido esto, él tenía que haber estado en aquel momento en la guerra, no sabemos si ella sabía que el rey David estaba en el palacio, supuestamente todos los hombres de guerra, incluido lógicamente el rey David, tenían que estar en el campo de batalla, en fin, no tenemos todos los detalles. Lo que sí sabemos, queridos hermanos, es que David pecó. Cuando él es amonestado por el profeta Natán, le cuento una historia muy interesante y al final le dice: tú eres ese hombre. David es honesto. David se arrepiente genuinamente delante del Señor. Él no oculta su pecado. Él le pide perdón al Señor. Y aunque en aquellos tiempos este pecado del adulterio y otros estaba, digamos, estipulado que tenían que morir, tanto él como ella, el Señor lo perdona, el Señor lo restaura. Y vemos aquí un acto de misericordia tremendo, porque él se arrepintió de verdad. Y el Señor, que conoce los corazones, le dio una nueva oportunidad, lo mantuvo en el trono y él siguió siendo, hasta el día de su muerte, el rey de Israel. Hermanos queridos, Dios no tiene problemas en perdonar a toda persona que de verdad, de corazón, genuinamente, se arrepiente de sus pecados. Él es un Dios que perdona, que olvida, que restaura, que levanta al caído, pero la condición es que haya un arrepentimiento genuino por nuestra parte. Repito, siempre y cuando haya un arrepentimiento por nuestra parte, el Señor siempre será amplio en perdonar. Lo que no perdona es el pecado no confesado. A quien no restaura es a la persona que no quiere ser restaurada y cambiada. Pero si tú en esta mañana reconoces que has pecado delante del Señor, que te has alejado de sus caminos, que no has andado en santidad como tenías que haber caminado, pero hoy te arrepientes y vienes al Señor, y de verdad le pides de corazón perdón al Señor, el Señor te perdonará. Porque, repito, el Señor no tiene problemas en perdonar al pecador arrepentido. Es más, la Biblia dice que cuando un pecador arrepentido le pide perdón al Señor, hay gozo en los cielos por ese alma que ha sido perdonada y restaurada por el poder de Dios. Así que aprovecha hoy esta oportunidad que nuevamente te está ofreciendo el Señor, de empezar una vida nueva, de poder ser libre de tus cadenas espirituales, que puedas ser totalmente libre de esos vicios, de esas ataduras que te han atado y amargado la existencia durante tanto tiempo, y que hoy el Señor pueda perdonarte y limpiarte y transformar tu vida y convertirte en un instrumento útil en las manos del Señor. Todo eso no es imposible, al contrario, es posible y Dios lo está deseando. El rey David pecó de una forma tremenda. Pecó con su vecina, mandó a matar al marido de esta,
Pero cuando él se arrepintió, y el Salmo 51 es un salmo que todos deberíamos de leer, porque se humilló verdaderamente delante del Señor. Y el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. David se humilló y el Señor lo restauró. Si hoy nosotros mantenemos esa actitud a lo largo de toda nuestra vida, el Señor siempre estará a nuestro lado, bendiciéndonos, prosperándonos, usándonos y abriéndonos puertas. Así es que no imitemos lo malo, los pecados de David, pero sí imitemos su humildad, su arrepentimiento, su búsqueda genuina y sincera del Señor. Y entonces vamos a experimentar exactamente lo mismo que experimentó David en su vida. Perdón, restauración, libertad, vida en abundancia, que es lo que el Señor ha venido a darnos. Oramos en este momento juntos a nuestro Dios, presentamos nuestra vida y este día al Señor, confiamos en Él, que Él hoy nos dará un día de victoria y de bendición, y que seremos libres de todas aquellas cosas que el enemigo trajo a nuestra vida para hacernos tropezar, para alejarnos del Señor, para enfriar nuestra comunión con el Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a mantenernos siempre en su camino y en victoria. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos motiva, que nos alientan estos ejemplos de perdón, de restauración. Ayúdanos a mantenernos siempre bien delante de ti, en orden, en obediencia, en santidad. Señor, quita de nuestra vida lo que no te agrade. Y así como David se arrepintió y fue perdonado y limpiado, hoy nos humillamos delante de ti pidiendo perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, sabiendo que tú eres amplio en perdonar y que tú eres el único que puedes perdonarnos. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos con acción de gracias, pidiendo todo como siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy ricamente. He hecho un alto en el camino para compartir con ustedes esta historia de este hermoso Salmo 51, que deberían de leerlo hoy en cuanto puedan. Va a traer mucho beneficio, mucho bien espiritual a tu vida. Gracias a todos los que cada día oran por nosotros y nos apoyan para seguir adelante predicando la palabra, la sana doctrina en las naciones de la tierra. Saben que tenemos una página web que pueden visitar en cualquier momento. Es mividanueva.org. Ahí está toda la información acerca de nuestro ministerio. Seguimos orando para que el Señor abra nuestros ojos. Oramos por nuestros hermanos allí en Israel. Que Dios traiga tranquilidad a sus corazones. Que Dios guarde a nuestros hermanos y en todas las naciones de la tierra, que su iglesia esté en buenas condiciones para que podamos seguir adelante sirviendo al Señor y siendo luz y sal de la tierra en todas partes donde vayamos. Dios les bendiga, queridos hermanos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, y también a nuestra página de Facebook. Dios les bendiga. Les deseo un día amplio, lleno de bendiciones, y seguimos avanzando en el nombre del Señor. Mi espíritu.